¿Sabían que al inicio de los tiempos Centroamérica estuvo cubierta por aguas marinas? Pues bueno, hoy vamos a conocer más del origen geológico de Honduras, cómo surgió nuestro hermoso país. La era paleozoica tuvo una duración de 550 millones de años. Fue acá en donde se conformó el núcleo continental centroamericano. Durante el Paleozoico superior, o sea, a finales de esa misma era, el norte de Centroamérica, incluyendo el oeste de Honduras, en unión con México y una parte de América del Norte, como lo pueden observar acá, formó una masa continental que cubría hasta las Antillas Mayores. También en ese mismo tiempo se verifican las primeras fases orogénicas en Centroamérica. Este movimiento orogénico dio lugar a deformaciones en la masa continental existente. Por ende, el relieve actual del país es el resultado de un largo proceso de evolución que aún continúa formándose por medio de los factores del modelado. Donde hoy se levantan altas montañas, cubría el mar profundas depresiones hace millones de años. La ciencia que estudia el relieve terrestre y su evolución es la geomorfología. La historia propiamente dicha de la evolución geológica de Honduras comienza en la era Mesozoica, con la duración de 220 millones de años, que se divide en los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Conozcamos un poco de cada uno de ellos. Comencemos con el periodo Triásico. Comienza a finales de la era paleozoica e inicia su formación a través de movimientos verificándose un movimiento orogénico que dio lugar al afallamiento por bloques. Durante el periodo Triásico, cuya duración es de 55 millones de años, donde se formó una depresión cubierta de mar que se extendía desde el centro del país hasta la Mosquitia, al oriente. El periodo Jurásico surge con una duración de 60 millones de años. Estamos hablando de muchísimo tiempo en cada uno de los periodos. Y a su vez, una serie de movimientos orogénicos plegaron e hicieron fallar en forma de bloques los sedimentos en el centro y oriente del país. De acá surgen las formaciones de la Mosquitia, lo que el actual Cabo Gracia, el Cabo de Dios, que así es conocido, y aflora montañas entre Olancho y Gracias a Dios. El periodo Cretácico, este se caracterizó por los asentamientos y formación completa de las masas continentales. Duró aproximadamente 55 millones de años. Debido a este proceso de sedimentación de la depresión, se llega a formar cuencas hidrográficas locales con el avance del tiempo, como ser la de Ulúa, la de Jocotán, en el sur este de Guatemala y también el de la Mosquitia. Esta última cuenca llegó a unirse antes de esta fase completa de sedimentación con la cuenca del Ulúa, a través de un canal que atravesaba todo Olancho. La de Jocotán en Guatemala quedó parcialmente aislada por una faja de tierra al sur de Copán, el bloque continental nuclear que seguía aproximadamente la posición actual de la Cordillera del Norte, o también llamada Nombre de Dios, Islas de la Bahía y del Cisne, contribuyó a la sedimentación de la cuenca o depresión intracontinental durante el Mesozoico y Cenozoico. El bloque meridional, al finalizar el Cretácico, tuvo lugar una invasión poco profunda del mar de las Antillas en la cuenca del Ulúa, interrumpiendo localmente la sedimentación de mantos rojos de la formación Valle de Ángeles. Y entonces salimos de la era Mesozoica para ubicarnos en la era Cenozoica, más conocida como la era de la vida nueva. Esta duró 80 millones de años, es muchísimo tiempo más, y se divide en dos periodos, el terciario y el cuaternario. En el Cenozoico se verifica otra revolución geológica conocida como Cascadiana, en la formación de continentes y mares actuales. El periodo terciario es el primer periodo de la era Cenozoica. Las formas de vida de la tierra y del mar se hicieron más parecidas a las existentes ahora. Y es en este periodo que en Honduras se forman el Valle de Sula a finales del Eoceno, la Mosquitia, que siguió asentándose a lo largo del Plioceno y el Cuaternario.
Esta segunda etapa de afallamiento de bloques da lugar a la formación del Valle de Sula hasta el Golfo de Fonseca, pasando por Comayagua y Huascorán. Al oeste se forman otras fosas similares correspondientes a los valles de Gracias y Otoro. La actividad volcánica se extendió por Honduras durante el Mioceno. En el Plioceno, hace 10 millones de años, la emersión de la costa del Pacífico continuó por Costa Rica y Panamá, verificándose la soldadura entre Norteamérica y Suramérica. Y finalmente, en el período cuaternario aparece el hombre sobre la Tierra. Se divide en dos épocas, el Pleistoceno o glacial y el Holoceno aluvial o reciente. En esta etapa de la historia de la Tierra se registra un vulcanismo bastante intenso sobre la llanura centroamericana del Pacífico, lo que ha dado como resultado la aparición de la cadena cuaternaria de volcanes centroamericanos. Las eras geológicas que ha sufrido la Tierra han sido esenciales en cada una de sus etapas. Los cambios que se dieron dan respuesta a muchas situaciones que surgen en el presente, como las fallas geológicas, los huracanes y terremotos. Espero hayan encontrado respuestas a muchas incertidumbres en su cabeza. Nos vemos el próximo programa.